queridos amigos, ahora en esta segunda parte del programa viajamos imaginariamente a Banda del Río Salí. Ahí estuvimos cubriendo lo que fue el Besoni Classics, este evento de fisiculturismo y fitness. Saludar a todos los atletas que dignamente se preparan para estar tan bien puestos físicamente. Un saludo especial para nuestra amiga Soraya Deep, que fue parte del jurado. Y una nota especial a Micaela Jiménez, una atleta de Performance Internacional que tuvimos el honor de tenerla acá en nuestro programa. Vamos entonces, Besoni Classics. Entonces síguete moviendo, síguete moviendo. Bueno, acá estamos en el torneo, en el Besoni Classic, y bueno, nos permitieron entrar en este espacio tan íntimo de los atletas, ¿no? Y agradecido, por supuesto, de la organización. Robert, ¿cómo estás vos? De 10 acá aguantando la sed, que es lo primordial para un torneo de fisiculturismo, más que en sí, vos ya estás sin grasa y tenés que llegar sin líquido. Entonces la mayoría de los muchachos que están acá están aguantando la sed hace 3 días más o menos. Que tenés que aguantar la sed 3 días y aguanta la sed, tenés que comer seco. ¿Qué significa aguantar la sed? Tenés que comer seco, 3 días todos, comer el pollo con brócoli en seco, comer la tortilla en seco, todo en seco para ir largando agua. Poco líquido. Y toma el líquido lo mínimo. Es lo mínimo que, es lo que aguanta, que te pide el cuerpo. Si aguantas, toma líquido mejor. Digamos, en este momento vos estás cagado de sed hablando. Todos están cagados de sed. Vos fíjate, los changos están tomando de absorbitos de Gatorade, de absorbitos de agua. Yo no tomo nada, desde ayer no tomo nada. Nada. Está seco, seco, sí. Para que se pueda ver. Para que se pueda ver. La piel, mira. Está pegada. Eso es lo que logran. Bueno, Robert, yo te voy a dejar el micrófono a vos porque ya sos habitual del programa nuestro y vos sos el entendido acá para que entreviste a la chica y de paso vas comentando qué estilo son, porque me estaba explicando body, wellness. Bikini, wellness y body. Acá tenemos un representante de cada, ahí está, de cada categoría. Chicas, bueno, empezamos con las bikini, que son con poca masa muscular. Costillas sin abdominales, detalle importante, porque si ya tiene abdominales, ya pasa a otra categoría, pasa a un body. La bikini tiene que ser femenina, buenas líneas, obviamente seca en grasa, buenos hombros, tiene muy buena línea ella. De ahí pasamos a wellness, por ejemplo, ya con un poco más de tono muscular, donde se juzgan ya los brazos, los hombros, se nota una mayor masa muscular. Se juzga todos los músculos del cuerpo, igual tampoco abdominales. Si tenemos abdominales, vamos ya a body. Body, un desarrollo muscular completo, tiene que presentar corte en las piernas, corte en los femorales, corte en los hombros, los brazos. Mira, Pandorish, de vuelta. La espalda. Presenta cortes enteros, cortes femorales. Bueno, este es el detrás de escena de un torneo de fisiculturismo. Pintando entre todos, siempre nos damos una mano entre todos los atletas, porque siempre te olvida algo, ya sea el rodillo, te olvida siempre las mancuernas. ¿Ves? Yo que tengo gimnasio he podido traer mancuernas de todo, que los chicos a veces no tienen, yo les presto. Es un ambiente muy lindo. Aparte de lo que tiene el fisicoculturismo, es que siempre somos los mismos, siempre somos las mismas personas. Con sonrisa es máster, él ya está, ¿cuántos años tenés sonrisa? 47. 47 años. Y yo agradezco a la gente que me ha apoyado, que para recuperarme de mi accidente y quería volver a las tablas y bueno, hoy gracias a Dios está dando, no en las condiciones que yo quería, pero bueno. Bueno, pero tus 47 años te mantienen en perfecta condición. Sí, gracias a Dios. Capaz no está seco como para torneo, como se tiene que llegar, pero sí, está, estoy a punto. Te mantiene ahí, eso es lo lindo, ¿ves? Bien, eso es lo lindo de tu deporte, que llegue a los 50, a los 60, a los 70 y sigas manteniéndote bien. Hay que seguir, no hay que aflojar. ¿Cuántos años lleva de entrenamiento, sonrisa? 25 años. Ojalá llegue vos también, Robert. Sí, ese es mi objetivo de vida. Yo quiero hacer esto de un modo de vida. Este es un modo de vida, por eso. Tiene un ejemplo para vos. Yo cuando competí primero a los 18 años, estaba sonrisa. Y pasan 12 años y seguimos acá y estamos sonrisa. Está Pablo Besone. Siempre somos los mismos, porque esto es un modo de vida.
estilo de vida. Hoy lo traigo yo a mi chango, vení. Ven, los 17 años a conocer lo que es el fisioculturismo, ¿ves? Y ojalá, bueno, ves, sea y nos sigamos viendo todo durante los años. Él es cadete, es menor de 18 años, la primera vez que compite. Para ser la primera vez que compite, tiene un nivel de 10. La verdad, muy contento y bueno, me venía a representar el gimnasio. Acá estamos con Augusto Colombre, campeón conocidísimo de Tucumán. Creo que yo, por lo menos, para mí es el mejor. Para mí siempre te he admirado, te sigo todo en Facebook, bueno, de años. Bueno, ¿para qué te estás preparando ahora, contanos? Bueno, ahora me estoy preparando para un campeonato de cordobés, un argentino en Córdoba, el 17 de agosto. Y después nos vamos a Buenos Aires, campeonato argentino, 24 y 25 de agosto también. Bueno, contanos más o menos qué... Bueno, estamos acá en el torneo de Besone Classics. Traje dos atletas. Una chica de Romina se llama, una chica de Body, y otro chico, Pablo. Sí, él está en Main Physique. Pablito anda por aquí. Contá quién es tu... Bueno, ven, Pablito. Está por subir en la categoría Main Physique. Ellos compiten en Bermuda. Es un físico más de playa, no tan voluptuoso, se busca más simetría en la parte de arriba, bueno, más solamente lo que están viendo aquí, digamos. Y después tenemos body, un poquito de lo que es body. Estos son atletas míos, digamos, y de los chicos que yo, a ver, bueno. Ella es atleta de body. Como dije, para que la gente entienda, un intermedio de lo que viene ese bikini y una culturista, más que nada. Buscamos simetría, buena masa muscular, no tanta para que no lleguemos a ser una chica culturista, ¿bien? Y bueno, ella el primer torneo que está por hacer, así que estaba debutando acá con nosotros. Bueno, espero que le vaya bien. Muchos éxitos a la Romy. Bien, aquí estamos con Mica Jiménez. ¿Qué tal, Mica? ¿Cómo estás? Muy bien, acá experimentando el torneo, que primera vez lo hacen acá en Tucumán. Hace mucho que no se lo hacía y está bueno en venir, ver y conocer y saber de qué se trata lo que es el culturismo y el fitness, lo que sería. Bueno, te comento sobre mí, yo soy atleta profesional y quiero debutar el otro año, bueno, a nivel mundial, si Dios quiere, con las mejores del mundo. ¿Estuviste competiendo a nivel nacional? Sí, nacional e internacional. En el 2017, perdón, fui a competir al Arnold Classic de Brasil y ahora preparé un atleta que le llevó 3 meses en el progreso este. Pero antes que me mostré a tu atleta, ¿cuándo volvés vos acá? ¿Cuándo te podemos ver en Tucumán? Y acá en Tucumán no. Lo que yo tengo pensado ya es Europa, Estados Unidos, ya. Bien. Los Mister Olimpia. Es como que ya superaste la etapa acá de nuestra provincia. Sí, superé. Sí. No, se nota. Lástima que no está equipada para competir, pero sería bueno ya con lo que vemos, suficiente, muy buen desarrollo de piernas, ¿no? Gracias. Bueno, presentemos a tu atleta, te dejo el micrófono. Dale, ella se llama Elizabeth Santillán. Hola, ¿cómo están? Bueno, contame, ¿qué tal la entrenadora? Excelente, muy bien. Bueno, contame cómo, hace cuánto que la venís entrenando. Y bueno, ella ya tenía una base muscular, pero le faltaba definición y más tono, o sea, mejor calidad. Y eso lo logramos en 3 meses con una buena dieta que se la di yo, un asesoramiento de suplemento y un entrenamiento planificado debido a su categoría de que ella quiere competir. ¿En qué categoría estarías? En Wellness. Wellness, contame de qué se trata Wellness. Y bueno, Wellness fue una categoría que nació, se creó en Brasil en el 2014, se inició.
Vino de ahí, de la raíz de Brasil, y llegó en la Argentina en el 2014 y bueno, de ahí se empezó a conocer lo que se trata piernas y glúteos, que se diferencia lo que sería una bikini fitness, que lo que conocen más. Esto se diferencia en piernas, glúteos y una buena... ¿Bikini fitness qué sería? Y una chica sin tono muscular, que no tenga pierna, no tenga mucha cola, no esté tan definida. A ver, mostra, pues la verdad que... Muy bien preparada, Mica, ¿no? Sí, fue un trabajo de 3 meses, así que está bastante bien. Y tiene que tratar de seguir mejorando para seguir progresando a los próximos torneos. Bueno, suerte para hoy. Muchas gracias. Por lo que veo, puede que funcione, ¿no? Sí. Vos así con ojo de conocimiento. Y yo le tengo mucha fe. O sea, yo he viajado mucho y la verdad que le tengo fe que le va a ir bien hoy. Bueno, suerte a las dos, a vos con tu emprendimiento próximamente, el gimnasio que sea lo antes posible, porque te lo mereces. Ah, bien, muchas gracias. Bueno, gracias, chicas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Pablo Besone, el organizador del evento. Bueno, con mucho esfuerzo pude lograr hacer este torneo con la ayuda de todos los auspiciantes. Gracias a ellos pude lograr este objetivo, este sueño que pude cumplirlo, y gracias a ellos. Bueno, colmó mi expectativa, se llenó. Le agradezco a todos, muchísimas gracias, y espero volver a hacerlo de vuelta y que sigan apoyándome como lo hicieron ahora. Mucho éxito para todo, y se viene lo mejor de lo mejor, que es el Over al Mayor, y bueno, lo van a ver por este canal. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias a todos. Soy Soraya Deep, del gimnasio Sor Fitness de Lules. Acabamos de terminar un torneo de físico-culturismo y fitness de Besone Classic, que fue todo un éxito, en la cual tuvieron la presencia de muchos atletas de otros lugares, de Santiago del Estero, de Salta, vinieron de Catamarca, de Las Termas. Fue todo un éxito, la verdad, muy lindo el torneo. Se destacaron muchísimo, hubo muchísimos auspiciantes. Realmente muy lindo fue acá en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en la banda de Río Salí, en el teatro Guzmán, sí. Bueno, y también quería aprovechar para invitarlos el próximo 16 de noviembre al torneo Copa Sor Fitness, que se hará en la ciudad de Lules. Ahí tendremos muchos premios en efectivo, en suplementos, en accesorios. Así que a todos los atletas de esta ciudad y de todas las ciudades vecinas, los esperamos a todos. Por amor al deporte de hoy, esperamos te haya gustado el programa, pero fundamentalmente que te hayas motivado para ponerte en movimiento, acondicionar tu cuerpo, tu físico, si es que no lo estás haciendo. Y si sos una persona que ya tiene el hábito, no lo pierdas nunca.
alimentate bien, entrená, dormí, descansá lo suficiente y viví la vida con equilibrio emocional, fundamentalmente con buen humor. Nos vamos bailando. Hasta la próxima.